Si bien desde 2008 existía una directriz que prohibía el uso del estireofón o poliestireno a las administraciones de las diferentes sodas en la UCR, aún quedaba otro problema por resolver. Las personas continuaban ingresando alimentos empacados en este material a las instalaciones universitarias. Es por ello que la Vicerrectoría de Administración decidió extender la prohibición al uso del estireofón dentro del campus, más como una forma de educar que de sancionar. Más que la prohibición, creo que aquí lo importante es la conciencia que podamos generar. Y para hacer conciencia, no basta con la circular. Para hacer conciencia, necesariamente tenemos que someternos a un proceso de educación. Y esa es la etapa que sigue posterior a la circular. Siempre que sea posible, es recomendable utilizar materiales como el cartón, las fibras naturales o en última instancia el plástico, pues cualquiera de ellos puede ser reciclado dentro de la universidad. Es un producto derivado del petróleo, por tanto no es biodegradable. Tarda, según los expertos, en el ambiente más de un siglo. Además de eso, es un producto que por su condición, normalmente dónde va a ir a dar ese estereofón, normalmente va a dar a los ríos y luego a los mares. Funciona, tiene una característica como de esponja que absorbe una serie de productos contaminantes que luego son consumidos por los animales marinos. Esta conciencia es la que debe alcanzar la comunidad universitaria a través del proceso educativo, de manera que no compre alimentos empacados en poliestireno. Muchos de los negocios de alimentos prefieren emplearlo por una razón de costos, pues el estireofón es más barato que el resto de materiales. Bueno, nosotros como ciudad universitaria consideramos y siempre hemos sido referentes en cuanto a algunos tipos de decisiones y esperamos que esta decisión que tomamos en la ciudad universitaria pueda ser replicada en otras ciudades del país. La medida de la Vicerrectoría es parte de su Plan Estratégico de Desarrollo Ambiental entre 2016 y 2020. Desde 2013 se creó la Unidad de Gestión Ambiental UGA, encargada de dirigir este proceso. También se acoge a la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021 y a la Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos.